montón de soldaduras muy raciales, muy potentes. Y el amigo Juanjo, que está aquí junto a su obra. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, qué gozada verte aquí. ¿Cuánto tiempo hacía que no venías a ver tu mano? Pues igual un mes ya. ¿Y la Pero echabas un de mes menos o qué? pasado, ¿no? ¿La Pasado. echabas de menos o qué? Sí, me gusta venir a tocarla un poco porque tiene que oscurecerse el ratón. Tiene que coger ese color que coge cuando se manosea. Yo tenía mucho interés en hablar contigo porque yo creo que hay que descubrirte, ¿eh? Bueno, la gente que te conoce ya sabe a qué te dedicas, Sí. pero ahí hay un momento en el que el artista, cuando hace obras como esta, y luego contaremos dónde estamos, porque mucha gente ya lo sabe, pues hay un momento en que hay que contárselo al mundo entero, para que sepan que en León tenemos otro gran artista del mundo del metal, ¿eh? Aunque esto es latón, ¿no? Sí, este es latón, ¿Y chapa de latón. con qué tipo de materiales trabajas, Juanjo? Pues hombre, en mi trabajo habitual, con latón inoxidable sobre todo, hierro, todos los metales en general. O sea, hacemos un montón de cosas diversas, ¿Se puede decir que todo lo que te va quedando por ahí te viene bien o qué? Sí, como ves aquí, yo no tiro nada. Además, el latón es un material que es mi fetiche. Me encanta cómo queda luego y bueno, siempre le busco alguna utilidad. Me inspira. Oye, se estará preguntando a la gente dónde estamos. Vamos a contárselo. Mira, mira, luz por arriba, ¿eh? Un agujero tremendo por aquí, muchas plantas. Bueno, ya habéis visto que hemos ido subiendo poquito a poco. Y un lugar emblemático, que yo quiero que le cuentes a la gente dónde estamos y qué es lo que cuelga de esta mano. Venga, cuéntaselo tú. Bueno, es un sitio, para mí es de las terrazas más espectaculares que hay en España. Es el Camarote Hotel, que está frente a la Catedral de León. Y bueno, es de nuestro amigo Javi, que aquí me dejó hacer un poco lo que me dio la gana, porque como es amigo, pues. ¿El qué te dijo? Hazme un gancho para colgar el ancla, ¿ok? Bueno, O cuélgame algo de aquí. él nos pilló trabajando por ahí y él tenía claro que quería colgar un ancla. Él Ah, o sea, lo del ancla era de Javi, ¿no? quería el rollo marino este del ancla y lo que no tenía claro era qué poner aquí arriba que la sujetara. Entonces, en realidad, la idea de esto ha sido de mi hermano, que un día hablando dijo: oye, ¿por qué no hacemos ahí como una mano que está sujetando el ancla? Y yo, me pareció una idea muy buena y enseguida me puse un día de estos que yo tenía ganas y material, me puse a trabajar en ella un poco y salió esto. Bueno, ¿y debajo qué hay? Tiene que haber una cosa muy potente, ¿no? Pues en todo el conjunto, ¿Cuánto pesa todo esto que vemos aquí colgando con el pedazo de ancla que hay abajo yo creo que que estamos viendo aquí? Que es un poco locura esta imagen, ¿eh? Mira, yo la gire como la gire, sí, es es una impresionante. imagen. Además se mueve, ¿no? Se puede mover sin ningún Sí, problema, tiene ¿no? un meneo para que se vea la fuerza que hace abajo. Madre mía, vaya, vaya pasada. Estamos hablando de una tonelada, ¿no? Lo Sí, que me decía Javi que sí. colgaba de esta mano. ¿Y Cerca. ahí qué hay? Estará puesto a bestia, Claro, ¿no? dentro de esto está recibido en el edificio cuando se hizo la estructura y lo que cubre la mano es una estructura de viga que está soldada y recibida al hormigón. La mano simplemente es como un embellecedor, digamos. Es el embellecedor del enganche, Un madre mía. embellecedor que llevo bastante trabajo. Bueno, aparte de esto, que me imagino que te sentirás muy orgulloso, además tiene firma, ¿eh? Mirad, que esto a lo mejor es bueno que la gente sepa que está aquí para cuando venga. Pone Océano, Steel Studio, efectivamente, que eso con lo que firmas tú el trabajo, Es el ¿no? seudónimo en el que me escondo. Digo que aparte de esta mano, que es un icono ya en León, para todo el mundo que viene por aquí flipa, tú tienes mucho trabajo por ahí, vamos a enseñar luego algunas cosillas. Y tienes mucho empezado, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Empiezas con algo, te calientas, El lo vas proceso dejando? es, y muchas cosas que tiro. El proceso es, pues, cuando yo termino mi trabajo habitual en el taller, pues recopilo los trozos que me llaman la atención porque los veo extraños o son muy antiguos o tienen algo exótico que me llama la atención, los junto y luego cuando los tengo en un montón ya voy pensando qué hacer con ellos porque al final lo que no puedo es estar quieto. Lo que pasa es que me gusta mucho lo que hago. Entonces, he descubierto esta vertiente artística que no conoce más que la gente que me rodea. Y ahora mucha más. Y ahora tú me has Ahora convencido mucha más. para hablar de ello. Ahora mucha más. Bueno, oye, ¿y a ti qué te gusta más? ¿La naturaleza viva o la naturaleza muerta? ¿Animales, cosas? Yo me fijo mucho en la naturaleza y en las personas. Me fijo mucho en figuras humanas. Me gusta mucho hacer incluso plantas. Depende de lo que haya visto, porque son cosas que me vienen a la cabeza normalmente
En el momento. Y he visto vehículos también, ¿no? Ah, sí, hago juguetes también, sí. Juguetes. Los regalo, los presto, amigos, me divierte hacer juguetes. Sí, porque no sé. Y una cosa que me gustó mucho cuando he estado grabando cosas de tu obra, y es que me decías, oye, si sabes de alguien que tenga un local y quiera tener un rato allí mi escultura, tal... Claro. Claro, ha habido cosas tuyas expuestas, por ejemplo, en el gimnasio Victoria, que yo sepa, ¿no? Sí, sí, Óscar tuvo ahí una mujer que hice... que bueno, también pesa bastante, es una cosa, una escultura bastante grande, y claro, yo al final no puedo tener en el taller todas estas cosas que hago por hobby. Ocupan mucho espacio, cogen polvo y bueno, están más aprovechadas si alguien las ve, que es lo que me gusta a mí. Oye, el taller vuestro está en Navatejera, ¿no? Sí. Fertisa. Nos ha ido en Fertisa. Y allí cerca tienes expuesta obra, ¿no? Hemos ido a grabar allí a una clínica veterinaria. Ah, la clínica veterinaria. Si alguien quiere verlo así de cerca. Pues sí, nuestro amigo Javi de la clínica veterinaria tiene una ballena, tiene un perro, que me gusta mucho. El perro diría que es mi favorita. Es muy chula, ¿eh? Bueno, eso fue una cosa que me estuvo pidiendo tiempo y al final un día, no sé cómo... ¿Y en qué andas? ¿En qué andas metido ahora? ¿Qué andas haciendo? A ver, ¿has empezado algo en esta semana? Ahora he descubierto unos bidones viejos que tengo, unos bidones... Bueno, tienen bastante buen aspecto, pero corto los bidones y estoy haciendo figuras... animales. Para empezar, tengo ahí como una oveja, bueno... Cosas un poco extrañas si las explico, pero cuando salgan a la luz ya se comprenderán. Bueno, pues nos las tienes que enseñar para grabarlas y enseñárselas a todo el mundo. Sí. Descubrirlo, se llama Juanjo, fijaros qué cosas hace más maravillosas de latón y de otro tipo de materiales. La soldadura es lo suyo y con esta imagen de estas soldaduras total y absolutamente brutales nos quedamos. Juanjo, muchísimas gracias y nada, oye, a seguir funcionando así y sorprendiéndonos una vez más. Bueno, hago lo que me gusta. Si bueno, me gusta, mejor. Pues fíjate si vienen aquí a este maravilloso hotel y descubren todo esto que hay aquí, de lo que cuelga este ancla inmensa que llega hasta el fondo del mundo. Sí, es precioso.